Los perros de Morfeo. No pienses que lo eres. You take the blue pill. Sabes que lo eres. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Y ahora, amigos, los perros de Morfeo, ¿cómo te quedas? ¿Os acordáis del vídeo de Matrix? Por aquí te dejo la miniatura, pasaros a verlo. ¿Por qué he titulado este vídeo Los perros de Morfeo? Porque Morfeo siempre repetía esta frase. No pienses que lo eres, sabes que lo eres. Bienvenido a tu coaching cuántico canino. Cambia el humano, cambia el perro. El perro nunca seguirá a nadie débil, inestable, nervioso, temeroso, alterado, angustioso, con pena. Todo ese estado de ánimo tan negativo se lo transmitimos al perro en cuestión de décimas de segundo. El perro puede sentirnos en un radio unos 3-4 metros. Empezamos en Borja Caponi Academy, los perros de Morfeo. Borja, lo he intentado todo. He intentado todo con mi perro. Me tira de la correa, me muerde, se escapa, se pelea con otros perros. Persigue pelotas, bicicletas, personas, coches, motos, niños. He intentado todo y mi perrito ya no puede rehabilitarse. ¿Rehabilitarse? Quizá no te has parado a pensar que queremos encajar a un animal depredador en un mundo de seres humanos donde, entre comillas, solemos practicar el bien y el mal. Pero los perros no pueden distinguirlo porque no tienen un cerebro abstracto. Y el problema es que nosotros pensamos que sí, y desde ahí viene todo nuestro conflicto con ellos. ¿Cómo te quedas? Esa es toda la historia diaria que no paro de repetir día sí y día también. El dilema de los perros, de tantos perros que hay abandonados en las perreras, cada perro en una perrera refleja a un humano irresponsable, un humano que no se paró a pensar más allá del bienestar del perro, porque hay un perfil de personas que lo trató muy bien, pero como no aprendieron la mente del perro, hicieron al revés, se comportaron de una manera equivocada, que es lo que hay que aprender a entender. Por eso los perros de Morfeo, pues tiene que quitarse el perro del medio, porque ya puede ser un peligro para la propia familia, para los miembros de la familia, si hay niños, que nos muerda a nosotros mismos. En definitiva, tantísimas veces que llevo experimentando esta experiencia de vida, yo llevo muchos años en el tema de la psicología canina, muchos años, y llevo dando clase más de 20 años. Yo también tenía tarjetas de etólogo adiestrador, creo que tengo alguna por ahí, os la voy a enseñar. Este teléfono ya no existe, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que siguen habiendo los mismos problemas y los mismos perfiles de seres humanos que tienen los mismos problemas. Genotipo del carácter, del temperamento del perro, no la raza, que genotipo de nacimiento, y nuestro propio genotipo del temperamento. Fusionamos y ahí tenemos la consecuencia, o para bien o para mal. You take the blue pill. You take the red pill. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa mi trabajo, mi proyecto? Mis años de estudio de campo, de experiencia extraordinaria con manadas de perros, dándonos cuenta de que el animal puede captar toda nuestra llamada energía, que es lo que la gente, incluso otros adiestradores, emplea de una manera equivocada. Nuestra energía es el estado de ánimo, cómo nos encontramos, si estamos más felices, si estamos más irritados, si estamos más inseguros, y eso le afecta al perro constantemente, todo el tiempo. Por lo tanto, si tenemos pena de un perro, si nos da pena nuestro perrito, estamos siempre como en una tensión melancólica, el perro, primero, según su temperamento, nos puede defender. Entonces, cuando
va a ladrar a la puerta compulsivamente, va a ir a la puerta compulsivamente, o este tipo de perros que cuando salimos a la calle ladra a todo el mundo, nos arrastra de la correa, porque entra en guerra, entonces el perro va a estar siempre intentando protegerse a él mismo, porque no confía en el que está detrás de la correa, porque estamos con un nivel de energía muy bajo, con un nivel de estado de ánimo muy deficiente, muy inseguro, con tensión, el perro no se fía de ese estado de ánimo, ¿no?, que le transmitimos, por eso sale a la guerra. Y si el perro nace inseguro, pues entonces se va a notar mucho más, por eso se encrespa el pelo, inseguro, dominante. Se encrespa el pelo porque quiere aparentar ser más grande, porque tiene miedo, no hay más explicación. Por eso los perros de Morfeo, cambia el humano, cambia el perro. ¿Puedes hacerlo? Sí. Por eso mis clases, al final, es un teatro. Porque hay que aprender a autogestionarse y saber sacar tu mejor versión en todo momento. Que además, aplicado al coaching, pues te va a ayudar para tu día a día, ¿verdad? Que eso es lo que más me inspira en mi trabajo. Poder hacer que gracias al perro tú tengas una personalidad estoica, ¿no? Zenón de Citio, Marco Aurelio, toda esta corriente estoica que me ha ayudado tanto también a poder sobrellevar esta vida tan durísima que tengo. Mucha gente que me conoce lo sabe. Día y noche sin parar, invierno, verano, otoño, primavera. Para mí verano y primavera son zonas de confort. El invierno bastante durete, porque vivo en el campo con los perros. Yo no, casi no tengo ayuda de nadie. Vivo de una manera bastante primitiva, entre comillas. Vivo y para mis perros. He dado mi vida por estos animales, por eso tenía que entenderles a la perfección y sacar mi mejor versión para que pudieran confiar en mí. Y entonces cuando se ve que el perro está tranquilo, ¿no?, cuando me di cuenta que o cambiaba yo, los perros no estaban del todo unidos a mí, ¿no? Y es como que me di cuenta que ya me metía dentro de su mente cambiando mi propia, entre comillas, personalidad, aprendiendo a gestionar mis impulsos directos, aprendiendo a controlar la dopamina y todas las emociones, tanto buenas como malas, tanto positivas como negativas, aprendiendo a vivir el momento como ellos lo hacen, como lo hacen también los niños, sin pensar en su posición, restando drama al asunto, posibles dramas, y sobre todo comportándome de una manera lo más equilibrada posible para poder transmitir al perro un estado de ánimo, una energía correcta, apropiada y exclusiva, que es la que aprendí a crear en mi mente, que es la que muestro a las personas. Por eso es muy importante esa primera videollamada con los clientes, para poder analizar un poquito a esta persona, o un muchito, y darme cuenta dónde está su tensión, que eso es la clave. Normalmente estamos en tensión porque tomamos personal las acciones del perro, y desde ese momento es cuando nos irritamos, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, y el perro no confía en ese estado de ánimo. Por eso hay que aprender cómo mostrarnos ante el perro para que el perro nos siga hasta fin del mundo. Por lo tanto, hay que eliminar suposiciones, eliminar penas, eliminar angustias, ansiedades. Aquí te lo muestro, aquí te lo enseño. Súper divertido, es un teatro, es un espectáculo. Y el perro confía en ti, por eso siempre digo. Y ya te sigue a todos los lados, que suelto. Los perros de Morfeo, no pienses que lo eres. Tu perro te necesita convencido. Y se nota muchísimo cuando estás convencido y cuando no, como en la propia película. Los perros de Morfeo, yo te enseño a que seas Morfeo. He's beginning to believe. Solo en Borja Capoli Academy. Si quieres tu perro, aprende lo que piensa. Todo está en tu mente. Bienvenido al Coach Cuántico Canino. Gracias al perro, tú puedes cambiar. Porque el perro es el puente para tu mejor versión. This is your last chance.